Vale cortar el tema a la mitad para decir que eso que están haciendo ahí atrás, aunque sea una gilada bárbara, es re lindo verlo de acá. Se ve con la lucecita, es romántico este lugar. ¿Ustedes saben qué fue Bienvenida a Casandra? No sé si todos eran habituales de acá. ¿Alguien no sabe qué era Bienvenida a Casandra, este bar? El que no levanta la mano está aburrido. Bien ahí. Le voy a contar a una amiga que estuvo muchos años viviendo afuera, que volvió hace muy poco a vivir acá a Rosario, lo que es Bienvenida a Casandra. Bienvenida a Casandra, vamos a hacer rápido porque el tema quedó por la mitad. Bienvenida a Casandra es un bar muy lindo, acá pasaban muchas cosas, teatro, cine, música independiente, literatura, mucha poesía, ferias de editoriales independientes, bueno. Foto también, sí, foto, pintura. Y bueno, este lugar lo estamos despidiendo, cerró, abrió y particularmente para esto, pero ya estaba cerrado hace un mes. Y es como re lindo estar acá con las lucecitas estas hechas con materiales reutilizados y que ahí esta gente que espontáneamente le nació le levantaron las manos, que es hermoso. Ahí va, le damos un aplauso a los chicos que le ponen mucha onda. A Lali que está en la puerta haciendo el aguante ahí, que cuesta estar en la puerta. Y... ya no me acuerdo ni por qué fui. ¿Será que una vida me sentí desubicado? Todo desplazado, medio reventado. Se me explotó para la. Ahora que tenemos lo que venimos, todos los cielos vinieron para acá. Me explotó. Me fui desanimado, de salame, de boludo. Igual si me daba memoria en el infierno. De todas formas me hace muy feliz que el mundo sobreviviente sea la voz. fantasma. Esa.